necesita el Tribunal de Justicia Administrativa una purificación? Y si usted considera que el gran pendiente que usted le dejaría a los mexicanos es el gran enemigo que es el Poder Judicial y su falta de purificación. Sí, yo pienso que hace falta seguir llevando a cabo reformas en el gobierno, en todo lo relacionado con la administración pública, porque se amplió mucho el gobierno durante el tiempo del neoliberalismo. Aplicaban lo de la empleomanía, es decir, el gobierno era para dar empleo, ocupación a los amigos, a los familiares. Y si es un gobierno muy grande y oneroso, un gobierno muy costoso, al grado de que la mayor parte del presupuesto se destinaba a mantener al mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado, se tragaba todo el presupuesto público y no se liberaban recursos del presupuesto para la gente. Nosotros lo que hicimos fue entregarle a la gente apoyos de manera directa del presupuesto y no gastar tanto en el gobierno, en el aparato burocrático. Ya hemos hablado de cómo la Presidencia de la República tenía un presupuesto de 3,600 millones de pesos, la Presidencia, y el año pasado ejercimos 500 millones. De 3,600 en el 2018 a 500 en el 2022. Y ha funcionado bien la Presidencia. Sin embargo, aunque ya se hizo un ajuste, falta todavía. Se quitaron muchísimas oficinas. Bueno, había oficinas en París, en Londres, en Madrid, en Tokio, oficinas del gobierno que se llamaban Pro México. Es como si aquí en la ciudad el gobierno francés o los ingleses o los japoneses pusieran oficinas pro Francia, pro Reino Unido, pro Japón, pro Estados Unidos. Así estaban. En todo el mundo era el único país, el único gobierno que tenía oficinas de este tipo. ¿Y quiénes trabajaban ahí? Pues pura gente allegada a los altos funcionarios públicos, a los secretarios de Hacienda, secretarios de Economía, familiares y sueldos en dólares, en euros, pero muy buenos sueldos. Entonces, quitamos todas esas oficinas. Había un consejo de fomento al turismo. Se cobra un impuesto a los turistas que llegan al país
Y ese dinero supuestamente se utilizaba para fomentar el turismo. Pues no, se robaban como la mitad. Y la otra mitad la usaban para pagar publicidad a los medios de manipulación, porque hablamos de 10,000 millones que se pagaban cada año de publicidad a los medios de manipulación y a los periodistas famosos. 10,000 millones, sí, pero eso era una parte. Se llevaban como 5,000 más de este fondo. Y habían no sé cuántos fideicomisos. Y todo eso, pues se ha venido eliminando para entregarlo a la gente, para que esos fondos vayan al pueblo. Su pensión por 4,800 pesos. La inversión social en este bimestre será de 61,786 millones de pesos. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, ya llegamos a 1,284,000 personas con discapacidad que reciben esta pensión. 1,000,000 del programa que beneficia de manera universal a las niñas y a los niños, y casi 300,000 nuevos derechohabientes de los convenios con los 14 estados de la República para tener esta pensión de carácter universal. La inversión social es de 4,146 millones de pesos. En el caso del programa de madres trabajadoras, estamos beneficiando a 247,000 niñas y niños que se les otorga un apoyo para su cuidado. La inversión social es de 445 millones de pesos. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver si un adulto mayor que ha trabajado toda su vida no merece una recompensa, no merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Sabes qué es lo peor? De que van a la iglesia los domingos